Bueno, este año el bloque oficialista no se toma vacaciones. Hemos decidido, más allá de la comisión de receso que tenemos designados los representantes Milagros Dadalón y Marcelo Vaccaro, concurrir a desempeñar las tareas como si fuera normalmente y seguir con los trabajos en precomisiones. Y de esa forma estar siempre a disposición del Poder Ejecutivo por cualquier situación que pudiera surgir. Ahora puntualmente hay un reclamo con los trabajadores nucleados en el SOMU. Que bueno, el intendente y el vicegobernador se han hecho presentes allí. Bueno, nosotros estamos también acompañando en el reclamo a los trabajadores para que el conflicto también se solucione lo más pronto posible. Con respecto a la posibilidad de la ley de emergencia turística en la provincia del Chubut, un decreto que sería vigente, quedaría vigente hasta el 31 de diciembre, ayuda económica para varios puntos del sector y también esta posibilidad de un corredor turístico entre provincias hace referencia a ese decreto. ¿Cómo lo Sí, ven ustedes? no, nosotros primero que hoy casualmente estaba la diputada Mariela Williams con quien estuvimos charlando el tema, obviamente tenemos que estudiarlo, sabemos que en otras provincias se ha dado el turismo interprovincial, hay que ver primero cómo se resuelve la cuestión de la transmisión comunitaria, sobre todo en una zona que es realmente muy asidua en cuanto a sus habitantes para toda la zona del valle, cuál es Comodoro y Radatili, pero obviamente nosotros todo lo que sea en la medida que se puedan cuidar a los ciudadanos de este flagelo que nos azota, lo vamos a analizar y vamos a estar bien predispuestos.